Soy bipolar, diagnosticado. ¿En serio? Sí, tengo bipolaridad en segundo grado. No tengo. Ok. Y le tenía que dar un beso a Ludwika Paleta y me fricié. ¿Por qué? No, ¿si es Ludwika Paleta? No nací con las posibilidades, no nací en un lugar que tenga una universidad que me becara, etcétera, etcétera, etcétera. El básquetbol no era para mí. Yo tengo la opción de vivir frustrado toda mi vida porque nunca fui basquetbolero o basquetbolista. O puedo entender que había un camino que sí estaba diseñado para mí. En mí yace una mascota. No sé si sea un perro o un gato. No sé si sea una cucaracha o un gusano. No sé si sea un león o una águila. En fin, no sé si sea buena o mala. A veces se porta bien, es tranquila. A veces es alocada y ocurrente. Pero a veces, muchas veces es incontrolable. Se decide a molestar, a destruir, a morder, a corroer y a meterse en lados donde sabe que no debe meterse. Pareciera que esté en contra mía, que quiere hacerme daño, que es feliz sabiendo lo que hace, sabiendo que nos daña. Es raro, pero a veces no es posible controlarla. A pesar de que sé que es mi mascota, en muchas ocasiones pareciera que ella tiene el control. He encontrado formas de domarla, llevarla a correr, meditar con ella, o más bien dicho, sin ella. En fin, es un amigo imaginario, o enemigo imaginario, no lo sé. Esa mascota conmigo se llama Mente, y en verdad es muy peculiar. Señoras y señores, el día de hoy tenemos una edición muy, muy especial. Venimos al estudio directamente de Kalimba, señoras y señores. Muchísimas gracias por recibirnos, señor. Wow, muchas gracias, gracias a ti, un placer, bienvenido, señor. Muchísimas gracias, gracias, sí. Bienvenido siempre aquí al estudio. Muchísimas gracias que nos permitiste como tal entrar. Y bueno, pues al final del día todos conocemos tu faceta de músico, de actor. Sabemos lo que has hecho, bueno, a grandes rasgos más o menos. Pero ¿pudieras darnos 5 datos que no sepamos de Kalimba? 5 datos que no sepan míos. Uf, no lo sé. Es que empecé a los 2 años a hacer televisión, entonces creo que toda mi vida he pasado frente a la televisión, no sé qué no sabrían. Okay. No se me ocurre ni uno. Algo que quizás solo tus papás sepan, algo que para que mañana hablen en Ventaneando. ¿Cómo se llama cuando me dan fobia los hoyitos y todas esas cosas chiquititas? Simón. ¿Cómo? Tripofóbico. Soy tripofóbico, Ya no te las imagines ahorita, por favor, Kalimba. Ok, no, eso sí, eso no me gustan los frutos rojos, pero yo creo que es por lo mismo, porque como tienen semillas y cositas, me acosa verlos, porque me gusta el sabor, solo no me gusta, no me gustan las semillas, no tomo nada con semillas, no tomo pulpa, nada que tenga pulpa, me da muchísimo asco. Fui germofóbico, tengo muchas fobias. Tenía. Fui germofóbico. ¿Qué es? Muchos años me daba, tenía fobia a los gérmenes, lo cual es un caos porque en las firmas de autógrafos sufría muchísimo, ¿no? Tenía que saludar a todo mundo y abrazar y apapachar. Y amo mucho a la gente, pero sentía que todo tenía mugre. Entonces, claro, saludar tanta gente y sentir todo así, bueno, todo tenía gérmenes, no mugre. Pues era feo. Pero ya todo eso lo traté. ¿Y qué más? Soy bipolar, diagnosticado. ¿En serio? Sí, tengo bipolaridad en segundo grado. Órale, ¿cómo te afecta? ¿Cómo? La bipolaridad es un caos. La bipolaridad, la gente cree que ser bipolar es como que, o sea, sí, no es que estás de repente de buenas y de repente de malas, ni cerca. La bipolaridad es que tus emociones están muy disparadas de cómo las siente la gente en general. Entonces, tu alegría no existe, lo que existe es una zona que se le llama euforia. La euforia, y ya conocemos la parte eufórico, literalmente, en vez de estar feliz, yo estaba eufórico, todo era espectacular, maravilloso, grandioso, cómo los demás no pueden ver lo increíble que es esto. Y en vez de estar triste, estaba deprimido. Y toda la vida no sirve, es un caos. Y eso pues dependía literalmente de un cambio neuronal, ¿no? Qué cañón. Y eso te llegó a pasar así cuando no lo estabas tratando ya. Sí, lo empecé a tratar apenas. Lo empecé a tratar hace 1 año y 1 mes. Hace un año exactamente lo empecé a tratar. Entonces viví, empieza a los 15 años, así que viví 25 años de mi vida siendo bipolar, sin diagnóstico, entonces no lo sabía. No, man. Eso no lo había dicho. Sí. Esa sí es la primera vez que lo digo.
Está muy cañón. Cuando entras a OV7, yo cuando veo el video de Shabba Dabada, que no sé si es el primero en como tal que te integras. Uh-huh. En lo que es de Me Locura de Amor fue el primero. Y el segundo fue Shabba. De repente yo te veo y te veo brillar. O sea, si es así como llegó este compa y es como que, o sea, llama la atención y aparte la ponen de protagonista en la canción. Gracias. ¿Cómo viviste eso? O sea, que los demás que fue como, este cabrón, ¿qué? ¿Cómo te viviste? No, por el contrario, fue de ellos. Ellos ya llevaban con Onda Vaselina 14 años, entonces cuando deciden cambiar el grupo y convertirlo en OV7, no querían que se sintiera como los seis que habían estado todo el tiempo y este que ahí está, nomás porque sí. Al revés, fue idea de ellos. En el primer disco, los tres sencillos canté yo. En Enloquece me cantaba yo, como el 40-50% de la canción. Shabba Dabada cantaba yo el 80% de la canción. Y después fue Más Que Amor, que yo cantaba toda la canción, en realidad. Y todo eso fue idea de ellos. Ellos fueron los que quisieron que yo me integrara a tal grado que el público me reconociera inmediatamente. Y pues les agradezco infinitamente, ¿no? Sí, lo lograron en verdad muy bien, sin duda alguna. ¿A qué equipo le vas en fútbol? ¿En qué país? Aquí en México. Al América. ¿Al América? ¿Quién dirías que son el top 5 jugadores de todos los tiempos del Club América? ¿Solo del América? Obviamente Bijik, ¿no? Bijik, híjole, no, Reynoso, obviamente el maestro Reynoso, va antes de Bijik, yo creo que va antes que todos. Cuauhtémoc Blanco, definitivamente. Ha tenido grandes porteros, que después nos hacemos mucho de los jugadores, pero los porteros han sido maravillosos y la verdad es que por lo menos hay tres. Chávez a mí me gustó muchísimo. Chávez. Ríos hizo cosas espectacular. Okay. Osvaldo, yo creo que Paco Memo se va a quedar en la historia del Club América, pero durísimo. Ok, ok, ándale. Recién vi una entrevista en donde te denominabas, respondieron que justo, que eras un entretenedor y me encantó esa respuesta. Pero ¿cómo le haces para entretener? ¿Qué necesitas hacer para entretener al público? Yo creo que lo primero es ser hijo de un entretenedor. O sea, es base, ¿no? Mi papá fue músico, compositor, cantante, escritor, productor, filósofo, fotógrafo, muchas otras cosas. Y yo creo que todo eso lo utilizaba cuando estaba en el escenario. Fue actor, hizo muchas películas, varias películas, gringas y mexicanas. Definitivamente mi papá es la base de mi educación y de que el entretenimiento esté en la sangre. Cuando me llamaban a hacer una serie, tenía a mi papá para decirme, ok, en esta serie este es tu personaje y me ayudaba a explotarlo. Y después él me decía, oye, ¿tu hijo canta también? Y a ver, ¿qué canta acá? Y entonces él me ayudó a explotar mi parte musical o vocal. Una vez hice un casting y estaba nerviosísimo y me dijo, cuando te subas, abre diciendo que estás nervioso. El casting era un monólogo y yo tenía 12 años. Que yo veía y admiraba y sentía eran muy diferentes a las populares. Entonces pues los niñitos se subían y hablaban de los temas populares, que en ese entonces eran los videojuegos o las cosas. Yo a los 4 años leía Shakespeare. No soy un erudito, no soy un gran literario, simplemente soy ese niño. Yo me iba a los antros con mis amigos, esto es real, era adolescente, iba a los antros con mis amigos y mientras ellos tomaban yo me sentaba a estudiar portugués en un libro. Okay. O sea, yo era ese niño raro, ¿no? Y entonces cuando tocó el casting de lo que yo iba a hablar, noté, porque me tocaba, y fue como el número 10 o un poquito más, y cuando todos los niños se subieron hablaban de temas de niños y yo no, yo me iba a subir a hablar de otra cosa y eso me puso muy nervioso. Y mi papá me dijo, abre tu monólogo haciendo saber que estás nervioso. Y la verdad es que fue lo primero que hice y me quitó. No fue como, ok, ¿no? Ya sacamos el elefante del cuarto, dicen, the elephant in the room. Ya abordamos el tema. Estoy nervioso, entonces ya puedo continuar. Si tiemblo, si me equivoco, si me tropiezo, si tartamudeo, es porque estoy nervioso. Ya lo hice saber. Claro. Y entonces eso evitó que pasaran todas esas cosas, ¿no? Carrusel de Niños, esta telenovela que... Quisiera preguntarte cuál fue tu capítulo favorito. Yo recién estaba, y para mí es una de mis favoritas, cuando era que falsificaban el balón de Pelé. Comentar, ajá. Yo salí en Carrusel de las Américas, que okay. Es el segundo. Okay, Carrusel okay. De Niños, yo hice el casting y me tocaba en el casting darle un beso a Ludvika Paleta. Okay. Y ajá. No quise, y entonces no me quedé. Literal. O sea, ya es muy chistoso porque iban, obviamente, para ciertos personajes, ¿no? Para el chavito que se reía de todo y todos los chavitos que tenían un estereotipo mexicano, sí, sí. Latino, era fácil. Chinitos había muy poquitos, güeritas había un poquito más y negritos habíamos 4. Okay. Del cual nos llamaron a callback a 2. Hicimos el callback, me quedé yo
Y ya lo último que tenía que hacer era una escena final y le tenía que dar un beso a Ludwig Paleta y me fricié. ¿Por qué? No, ¿sí es Ludwig Paleta? Pero ella tenía 8 años, yo tenía 6 y medio, 7. Okay. Entonces, pues, a esa edad no... ¿Y no te quedaste con el papel? No, y además empezaron a reír todas las mamás que estaban ahí porque me puse muy nervioso en el escenario y se empezaron a reír y me volteé muy adultito y dije, no vuelvo a trabajar para este productor y me salí del escenario. ¡Ándale! Y un año después me llamó para Carrusel de las Américas y me quedé. Ok, ok, ok. ¿Y es el mismo guión? O sea, es técnicamente el mismo guión, era la misma historia basada con nombres nuevos, ¿no? Salió 2 años después y fue como un remake. Sí había algunos cambios y algunas cositas, obviamente, para que no vieran exactamente la misma novela, pero mira, era como Las Tres Marías de Thalía. O sea, era lo mismo, nomás le cambias el nombre, ¿no? Pero, Simón. Y yo creo que mi capítulo favorito, pero por lo que fue, y tengo dos. Uno es cuando mi papá, yo me llevaba a Martín Parra, cuando mi papá por fin me compra mi cochecito. Okay. Y cuando llegaron con los cochecitos, fue una locura para mí como niño saber que iba a manejar. O sea, a los 8 años me dieron un cochecito que actuaba igual que un coche de adulto. Claro. Corría, creo que hasta 40 kilómetros por hora. O sea, era un cochito que sí podía agarrar una buena velocidad para un niño. Uh-huh. Se manejaba igual, eran automáticos, pero pues todo. Entonces, para mí era una locura y me lo quería quedar al final. Decía, por favor, regálenme el cochecito. Entonces, en el ámbito personal, cuando me regalan por fin mi cochecito para competir con el niñito rico. Lo hacía un chavo por el que entré al fútbol, que se llama Daniel Edith, que lo quiero mucho. Entonces, en lo personal, ese fue mi capítulo favorito. Y en lo profesional... Grabamos un capítulo donde, por alguna razón, no recuerdo bien cuál es la trama de ese momento, vamos a dar una cabaña con un señor de la tercera edad que está ciego. Okay. Y que nos ayuda y nos rescata y llueve durísimo y hay truenos. Y en el ámbito profesional, grabar eso fue durísimo. Tenían pipas de agua para simular la lluvia y bueno, nos mojamos montones. Y además lo tuvimos que grabar 2 veces porque desgraciadamente el actor del señor de la tercera edad, el que grabó la primera vez... no convenció a los directores. Okay. Tuvimos que volver a grabar esa escena. Y era una escena fuerte. La verdad es que, como dije, no recuerdo. Yo tenía 8 años, fue hace 32 años. Claro. Pero sí recuerdo que en lo actoral tuvimos que exigirnos muchísimo y llorar muchísimo y sufrirlo. Y estaba congelándome y temblando y grabamos en el Ajusco. Eran las 3 de la mañana a los 8 años. Y al final nos felicitaron mucho por nuestro profesionalismo. Mi mamá también me apapachó mucho y me dijo, qué increíble, porque íbamos a acabar a las 11 de la noche y acabamos a las 3 de la mañana. Y que un niño de 8 años, y varios, porque éramos solo 2 en esa escena, 2 niños y el señor. Y yo creo que en lo profesional es de esos retos lindos que a esa edad, ¿por qué aguanté hasta esa hora y cómo lo hice? No lo sé, pero ahí estuve. Y justo, o sea, hay muchos chavos que ahorita actualmente, morritos, chavos y todo, quieren esa vida y ya YouTube se los da. Claro. ¿Cuál sería un consejo que tú les dirías, pues al final del día, a ti que te tocó desde los 2 años? Mi consejo es que sepan por qué lo están haciendo y que lo aprovechen al máximo. ¿A qué me refiero? En mi época, nadie pensaba o nadie esperaba tener una fama momentánea. No era algo que estuviera de moda. Todas las personas no queríamos, bueno, yo no quería fama, queríamos una carrera. Okay. Y hubo algunos a los que nos tocó poder tener una carrera y hubo unos otros que les tocó una novela o un comercial o una oportunidad o 2 o 3 y ahí acabó. Entonces, pero nadie buscaba, quiero salir en una novela. Hoy sí existe la idea de decir, quiero llegar a 5 millones de followers y que durante 3 años, mientras estoy bonito, bonita, me regalen cosas, viajar, bla, bla, bla. Y si ya después se acaba, no pasa nada. Sí. Tengo el capricho. Hoy tenemos las plataformas como Spotify y muchos otros, que si tienes ciertas, si cuidas ciertos parámetros, puedes tener tu canción en Spotify. Cualquiera puede subir una canción a Spotify. En mi época, si no te firmaba una disquera, no. Por eso, para que una disquera te firmara, ellos tenían que verte como alguien que iba a valer por los próximos 20 años. Hoy en día tú puedes subir una canción a Spotify por el puro capricho de que en algún momento quisiste decir, tengo mi canción donde Rosalía, o donde Balvin, o donde Kalimba, o donde quien sea la tiene. Uh-huh. Y hoy ya puedes. Sí. Entonces yo creo que es válido, yo creo que es muy válido, pero si quieren una carrera, trabajen despacio, sean pacientes, no corran, sacrifíquense mucho y pártanse la espalda, porque de verdad lo podemos ver en los deportes. Solo los que llegan antes y terminan de entrenar después son los que ganan balones de oro, son los que ganan trofeos, son los que se quedan como las leyendas del deporte que quieras, ¿no? Entonces acá es igual. Los que nos partimos la espalda de verdad somos los que tenemos una carrera. Los demás, y puedes llegar a muchos, es más, conozco muchas personas que tienen muchos más views, mucho más followers y muchos más números que yo. Pero quiero ver que lleguen a 38 años de carrera, los que yo llevo ahorita a mis 40. Uh-huh. O en una carrera musical, quiero que duren, yo estoy en mi 6º disco, más 2 discos inéditos, tengo 8. No es un reto, no es una presunción, lo que estoy diciendo es, si lo que quieres es una carrera, tienes que entender que es despacito.
¿no? Ir rápido y decir, ya tengo muchos followers y mi video tiene 400 mil al primer video. Alguien que en su primer video tuvo tantos números, no pagó peaje, no picó piedra donde tiene que hacer, no lo hizo como tiene que ser. Es muy raro, un Danny Ocean tal vez, ¿no? Con me rehúso. O sea, hay uno de un millón. Entonces, cuando eres de esos, cuida mucho ver si lo hiciste por las razones correctas o si tienes 300, 400 millones en tu video porque la canción está pues, mala, pero sacas 8 mujeres en traje de baño y ya la armaste. ¿Qué está viendo la gente? ¿Tu talento o te está viendo a ti en poca ropa? ¿O te está viendo porque viajas o te sigue porque te regalan marcas cosas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué carrera quieres tener? Por lo que quieras es válido, solo cuida lo que quieres tener y si quieres que sea duradero tienes que ir bien de a poquito. Ándale, ahí te aventaron indirecta, güey. Ok, señor, entramos en una dinámica de pensar rápido. Uh-huh. Usted dígame lo primero que se le venga a la mente. Ah, que tengo que pensar rápido, soy yo, ok. Así es. Hip hop. Me gustó mucho en la adolescencia. Onyx. Ok. Es que una banda que me gustaba. Rock. Mi género favorito. Reggaetón. Mi segundo género favorito. Ok. Ajá. Reggaetón. Lo disfruto, ahorita lo estoy probando y me la estoy pasando bien. Ok. Pop. Mi carrera entera, mi carrera musical entera. Salsa. Pura gozadera y mi novia que la amo con todo mi corazón. Ok. Canciones favoritas. Dígame la canción favorita dependiendo del grupo. Ok. Metallica. No tengo. Ok. Sonora Santanera. Bueno, Enter Sandman, que es que es la que más toco en batería. Ok. Pero sí. Sonora Santanera. Perfume, no, me gusta más Luces de Nueva York, la verdad. Ok. ¿El Tri? Híjole, no tengo. Favorita no tengo, no escucho tanto al Tri. Es que no escucho casi música en español. Ok. Sí. ¿Daddy Yankee? No tengo. Ok. ¿Cártel de Santa? Bla, bla, bla. Ok. ¿Timbiriche? No tengo, nunca escuché Timbiriche. Órale. Sí. ¿Cava? La calle de las sirenas, me encantaba bailar en el escenario, la disfrutaba muchísimo. Y, ay, no sé cómo se llama la canción. Panteón Rococó. No tengo, no me sé ni una. Okay. Bueno, tal vez sí, no sé qué es de Panteón Rococó. Ok. ¿Los Beatles? No tengo, tampoco escuché los Beatles. ¿En serio? No, una versión karaoke y estaba cantando Let It Be. Y la tenía que leer y me la tenían que ir soplando la melodía. Y se me acercó un man y me dijo, ¿cómo te atreves a decir que eres buen músico si no te sabes una de los Beatles? Yo dije, creí que ser buen músico se trataba de hacer bien música, ¿no? De saberte canciones de una banda, ¿no? Pero, claro, claro. Pero no, nunca fui Beatles fan. Lo que pasa es que mi papá era negro, por lo cual yo escuché música negra toda mi infancia y adolescencia y hasta la fecha. Yo escuché The Supremes, The Temptations. Crecí con mucho con Motown, Marvin Gaye, Ray Charles. Años después escuché mucho hip hop, música negra, escuché mucho gospel. Dije que el rock era mi segundo género favorito porque el country es el primero. Okay. Entonces, hoy, por ejemplo, Gary Clark Jr. me vuelve loco, Amos Lee, Will Regan, Ray LaMontagne. Entonces, eso es lo que escucho. Yeah. Está muy chistoso, pero cuando me preguntan de los géneros y los cantantes más famosos, les digo, es que no los oigo. ¡Qué racista! ¡Increíble! ¡Qué increíblemente racista persona! Ok. Kalimba, cuéntame tres mujeres que para ti estén cambiando el mundo actualmente. Tres mujeres que estén cambiando el mundo. Yo creo que voy a mencionar una que va a saltar y va a ser una cosa muy curiosa. Pero definitivamente yo creo que Amber Heard va a cambiar el mundo. Ok. Porque venimos de miles de años de machismo. Entramos a una década de feminismo. Y entramos una década de un feminismo que por luchar contra esos miles de años de machismo se fue a un extremo absoluto. El Me Too y todo lo que está pasando, que yo estoy, aclaro, absolutamente a favor, absolutamente en contra del machismo, absolutamente a favor de los derechos, de la igualdad, de todas estas cosas, pero cuando se vuelve un extremo, también empieza a causar daño. Cuando alguien te hizo daño y tú para desquitarte haces daño de regreso, entonces eres exactamente igual a esa persona. Y creo que el movimiento feminista extremo, aclaro, el extremo, está haciendo eso. Ya hoy una chavita la corta el novio, y por coraje dice, me violó. Y el caos que se le viene. Sí. Hoy en día el mundo entero te puede destruir, querer linchar y matar porque alguien dijo
sin prueba alguna, sin razón alguna, solamente el puro grudge, el puro rencor que puede tener contra ti por alguna razón. Y entonces creo que lo que está pasando ahorita es que cuando hace unos años sale la historia de Johnny Depp y Amber Heard, muchos odiaron a Johnny Depp. Ay, sí, gran actor, pero mira lo que es, bla, bla. Y de repente sale la verdad a la luz y eso creo que le va a dar un equilibrio. Yo creo que hace muchos años debió haber existido un equilibrio hacia las mujeres respecto al machismo, lo creo fielmente. Pero cuando nos vamos a cualquiera de los dos extremos, insisto, alguien que crea un equilibrio y puede ser ese, ¿cómo se le llama? Ese ente maligno, pero crea un equilibrio, en este caso Amber Heard, creo que lo va a hacer. Entonces yo creo que ella lo va a cambiar simplemente porque está saliendo la verdad a la luz. Yo creo que... híjole, en el mundo, qué buenas preguntas. Híjole, es que mi pensamiento siempre, tengo que cuidar siempre lo que digo porque tiendo a decir lo que pienso y meterme en problemas. Yo creo que hay un... Creo que desde hace tiempo, creo, no lo sé, no tenemos una mujer específica como en su momento la Madre Teresa. Creo que hoy tenemos a la Reina Isabel, que por cierto ya no ha durado años que ha durado y que se ha mantenido. Que eso, creo que ella, por ejemplo, va a ser un ente muy fuerte porque pues, es simplemente la capitana de una nación y de todo un reino, ¿sabes? Sí, man. Entonces eso es súper fuerte. Pero creo que antes teníamos Madre Teresa, tuvimos a Lady Di, tuvimos mujeres que cambiaban. Hoy creo que hay un movimiento entero y hay muchísimas. Sí. Creo que país por país puedes agarrar muchas mujeres que están levantando la mano hacia muchos movimientos, hacia la igualdad. Te puedo mencionar a las hermanas Williams en el deporte, te puedo mencionar, bueno, cosas que han salido mucho en el deporte, ¿no? También esta mujer negra de las Olimpiadas que hizo saber que los entrenadores de las hombres y mujeres de los jóvenes olímpicos abusaban de ellos, ¿no? Entonces, Simón algo. Uh-huh. Lo hizo muy fuerte. Entonces, creo que en los deportes, en la igualdad, por ejemplo, hace unos años estuvieron... yo y los nombres. Una de las actrices es guapísima, de labios carnosos, que tomo la... Scarlett Johansson. Okay. Uh-huh. Y también esta mujer, la de Juegos del Hambre. Ellas dos, por ejemplo, hicieron un movimiento muy fuerte no lo sé decir en español. They put their foot down. Entonces, como que dijeron, hasta aquí llegó el hecho de que en el cine, también en Hollywood, las pagas no están equilibradas, no son iguales. Sí. Entonces, y ahí salió un movimiento enorme. Hay mucha gente que hasta el día de hoy lo lucha. Entonces, creo que es eso. No creo que haya cinco mujeres específicas. Creo que gracias a Dios, hoy hay un movimiento entero donde estamos en el entendimiento de que merecen lo mismo, de que son lo mismo. No somos iguales, no. ¿A qué me refiero? Yo sí creo que el hombre tiene que seguir abriendo la puerta, siendo caballeroso. Somos fisiológicamente más fuertes, entonces debemos bajar las maletas, cuidar esta parte física, ¿sabes? Pero eso no significa que no permitamos que una mujer lo haga, que asumamos que una mujer no lo puede hacer, como en su momento no asumamos que un hombre no puede ser un gran bailarín de ballet, ¿no? Claro, sin duda alguna. Ok. Vamos a la sección decisiones difíciles, señoras y señores. ¿Qué prefieres? Tienes que escoger una. ¿Culpa o cinismo? Ya por la risa van a saber, pero cinismo. Okay. Muchos años me dijeron que era cínico y yo creo que muchos años lo fui. Es más divertido. Es más divertido ser cínico, entonces cinismo, yo creo. Si pudieras quitar... El cinismo te deja dormir, la culpa no. Como marca. Ok. Si pudieras quitar de algún pecado capital, de que fuera pecado capital, ¿cuál quitarías? ¿Cuál dirías? Ese no está tan mal. Pues mira, los dos más light, yo creo, que son o la gula o la pereza. ¿No? Yo creo que están sabrosísimos, la verdad. Claro. ¿No? La verdad es que sí. Todos los demás traen unas consecuencias terribles. Eso es definitivamente también, pero en la gula comer es delicioso. Sí, claro. Estaría padrísimo, ¿no? Sí, mano, no sé por qué es pecado, sí. Ok. ¿Blanco o negro? Tengo que decir negro. Claro. Pues porque, pues, óigame. No, ya establecimos que soy racista. Tienes razón, efectivamente. ¿Los Rolling Stones o Led Zeppelin? ¡Ah! Eso está difícil. ¡Ah, qué duro! Mira, yo soy más fan de la música de los Rolling Stones. Okay. Soy más de ese tipo de rock and roll. Pero creo que Led Zeppelin
cambió la música. O sea, a nivel musical, creo que hizo cambios y creo que dejó una huella mucho más fuerte, ¿no? Ok, ok. ¿Mario Bros o Street Fighter? Street Fighter. La verdad es que nunca fui Mario Brosero. Ok. Pero Street Fighter como loco. Sí. ¿Quién era tu personaje favorito? Fueron cambiando. Obviamente, al principio eran Ryu, ¿no? Y Ryu y el otro, ¿cómo se llama? Ken. Ken, exactamente. Sí, Ryu y Ken eran mis favoritos. En algún momento fue Blanca. Blanca, ¿no? Es muy bueno. Qué cosa. Luego, el capitán este que gira así. Bison. Vega. Ah, Bison. Claro, Vega, y luego hicieron a Bison, que fue ya en el rebobinado. Sí, sí. Pero sí, Bison fue mi favorito un rato. Pero pues yo creo que Ryu y Ken eran los favoritos, sí, ¿no? Ok, ¿tacos al pastor o pizza? Pizza. All right. Yay. Ok, ok. Bueno, estas estuvieron fáciles. Vamos a ver qué tanto sabes de la vida, Kalimba. Hijo. Vamos a ver. ¿Cómo, cómo? Claro que sí. Okay. Antes de continuar con la entrevista, vamos a ir a un corte comercial porque le tenemos algunas preguntas a Kalimba para ver qué tanto sabe de la vida. Hoy lo descubriremos. Regresamos, señoras y señores. Claro que sí. Ya regresamos. Okay. Ok, hemos regresado, señoras y señores, y ahora sí vamos a ver qué tan experimentada está Kalimba en la vida. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Y la primera dice: ¿cómo se llamaba el niño que se cae de una rama después de gritar Yahweh? Híjole, ay, todavía le dice el nombre, ¿no? De Yahweh, estás de pendejo, güey. No sé. Pero tenía un diminutivo, Marguito, algo así, ¿no? Era Edgar. Ah, Edgar. Edgar se cae, Edgar se llama el video. Cae. Edgar se cae. Edgar, tienes razón. Ok, ok. ¿Cómo se llama el hermano de Crucito? ¿De quién? En la película de Sangre por Sangre, ¿cómo se llamaba el hermano de Crucito? Nunca vi. No sé qué película es Sangre por Sangre. Ok, ok. ¿Qué película es? Sangre por Sangre. O sea, pero ¿quién sale? Es como de cholos. Sí, entendería que no la hayas visto. Right. No, 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 de mí. No, yo soy ñero, yo soy de la doctora. Es igual. Ah, eso es algo. Bueno, es que sí lo he dicho, pero pues, por si no sabían. Doctores. ¿Te llegaron a asaltar? ¿Mandé? ¿Te llegaron a asaltar ahí en la doctora? No, no. Ni arrestar cuando asalté. No, no es cierto, no asalté. Yo no asalté, pero no, nunca me llegaron ni a asaltar. A mi hermana dos veces. Ok. A mi hermana dos veces, pero sí. Yo casi no salía de... Vivíamos en un multifamiliar y ahí jugaba. Ahí aprendí a jugar fútbol, ahí aprendí a jugar básquetbol, fútbol americano, defenderme, a patinar, todo. Sí. Ok, ok, ok. ¿Cómo se llama el mexicano bicampeón actual de Red Bull Batalla de los Gallos? Axino. Efectivamente, señor. Mi compa... ¿Quién tiene más suscriptores? ¿Luisito Comunica o Yuya? Yuya. No. ¿Luisito Comunica? Ok. Bueno, sí, hoy en día sí, ¿no? O sea, ya Luisito. Sí, es que Yuya siento que ya se volvió más empresaria. Sí, efectivamente. ¿Cierto? Efectivamente. Ok. ¿Cómo se le llamaba al dinero que daban en el juego de la Oca? En el juego de la Oca. A ver, hay los pancholares. Hay los de doctor, los de Rico McPato. Hay los. Eran las. Algo de monedas, algo de pesetas. Me efectivamente. Que eran las pesetas. Eran las pesetas. Porque era español el programa, claro. Sí, sí, ah, sí. Ah, sí, nomás las pesetas. Las pesetas. Muy bien, las pesetas. Ok, ok. Kalimba, ¿tú por qué crees que nos haya hecho Dios? Por amor. Ok, pero ¿con qué razón? Ok. Creo yo. La palabra dice, o la filosofía de la creencia en Dios, dice que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y la mayor parte de los sueños de un adulto, hombre y mujer, tal vez hoy en día no, porque las cosas están tergiversando mucho. Creo que venimos tanto ya de por qué los hombres aman a las cabronas y que se vuelvan eso, del machismo, de la época donde no te divorciabas, aunque ya no amaras, pero no estaba bien visto. Venimos de tanta cadena y de tanto jale en contra del mismo amor que ya no entendemos nada. Entonces ya está padre decir, no, yo nací, ya nunca me quiero casar, y yo no quiero hijos. Está bien, es válido, aclaro, ¿eh? Pero creo que por naturaleza, y yo lo sé porque tengo dos y me gustaría tal vez tener más, el ser humano quiere tener hijos.
Yo tuve una novia que ya juró y perjuró que no quería tener hijos, y luego tuve una que años después de que salí con ella, salió con alguien que le hizo añicos la vida. Dijo que jamás iba a volver a tener una relación y tampoco quería traer hijos a esta vida. Las dos hoy son mamás, las dos hoy están casadas y dicen que está viviendo el mejor momento de su vida. Cuando estuvieron enojadas con la vida, como tal vez la humanidad hoy lo está, hacia este sentimiento. Una persona que está en un buen matrimonio y que tiene hijos, la verdad es que la ilusión que eso te causa es sin igual. Yo he llenado estadios, he ganado premios, viví un Zócalo con OV7 con 200,000+ personas. Es decir, creo que soy una persona exitosa en mi rubro, en lo que hago, aplaudido a nivel público. Entro gratis a muchos lugares, me regalan cosas, viajo. Conozco muchos países que tal vez no hubiera tenido la oportunidad de conocer sin esto. Y no hay absolutamente nada que se compare con pasar un fin de semana con mis hijos. Nada, nada se compara con eso. Si hoy me pidieran que escogiera una sola cosa que no dejaría en la vida, es mis hijos. Que me quiten mi voz, mi carrera, mis instrumentos, mi música. No es lo único que hago. Amo profundamente los deportes. Quien me conoce sabe que todo el día estoy viendo deportes. Tengo todas las aplicaciones de los deportes. Ahorita yo estoy esperando que terminemos para poder ir a ver a los Warriors, por favor. Okay. Entonces, no es cierto, no es cierto. Amo los deportes, pero no hay nada que prefiera que me quitaran que el tiempo con mis hijos. ¿Por qué voy a eso? Porque si estamos hechos a su imagen y semejanza, sabemos que las personas que tienen la ilusión, las personas que están por tener un hijo o que siempre lo soñaron y ahí les viene, ni siquiera hay palabras para describir lo que se siente. Si estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, yo creo que un día Él dijo, qué lindo sería tener un montón de hijos que me amen y los ame. Sabrán que por lo menos en el Edén, cuando existía el Edén, no estábamos diseñados a ponernos a trabajar. La vida no es trabajar. Muchos dicen la vida es ser feliz, tampoco la vida es amar, porque hay gente que es feliz haciendo el mal. Entonces, si la vida se tratara de ser feliz, no tendríamos que meterlos a la cárcel, porque están cumpliendo su propósito de vida. Son felices, entonces, ¿por qué los metemos a la cárcel si están cumpliendo el propósito de la vida? La vida no está hecha para ser feliz, está hecha para amar. Y cuando amas, cumples tu propósito, y cuando amas, eres feliz. Ser feliz es una consecuencia de, no es la búsqueda principal. Entonces, creo yo que un día Dios dijo, esto estaría precioso. Yo hoy quiero tener más hijos por esa misma razón. Mi hermana tiene 4, quiere otro. O sea, a lo que voy es, nosotros somos súper niñeros y para mi familia nada se compara. Y mira, una cosa muy curiosa, somos una humanidad que cada vez que hay muerte la vemos con tristeza, aunque es parte de la vida. Sí. Nos enseñan en biología en tercer año, el ciclo de la vida es, naces, creces, te reproduces y mueres. Ya es parte del ciclo. Por la humanidad entera, desde que existimos, hemos muerto. Y sin embargo, nos sigue dando mucha tristeza y seguimos sin entender la muerte. Pero cada vez que alguien nace, hay alegría, hay gozo, hay una felicitación. Viene claro. Algo bonito. Nos enternecen las embarazadas, nos encantan. El Día de la Madre se super festeja, ¿no? El Día del Niño, porque los niños nos causan algo. ¿Cómo no creer que Dios nos hizo por amor? Porque sabía que todas esas cosas iban a existir. Ok. Para ti, ¿qué sería la fe como tal? La fe como tal, la fe es la creencia absoluta en algo, ¿no? Cuando pones tu fe en algo, es que crees que ese algo tiene un poder mucho mayor al tuyo en lograr lo que quieras lograr, ya sea lo que estás pidiendo, en lo que te quieres convertir, en alcanzarlo, en lo que es inalcanzable para ti, en convertir lo imposible o incluso lo inexistente. Para mí eso es la fe, ¿no? Y la fe tiene dos vertientes. La primera es la fe ciega, que es yo creo en algo. Yo creo fielmente en Dios, se notará, creo, por cómo hablo. Y la gente me dice, ¿pero por qué? ¿Por qué crees en algo que no puedes ver? Yo quiero aclarar que tampoco puedo ver la música, tampoco puedo ver el amor, pero no dejo de creer en ellos porque existen. Entonces, una cosa es que no lo pueda ver, una cosa es que no lo escuche, que no lo sienta, que no lo palpe, que no lo tenga. No puedo ver los olores, claro, pero puedo percibir uno y me lleva a un recuerdo, a un momento bueno o malo. Entonces, Dios no es lo único que no se puede formalmente ver, pero se puede sentir, se puede tener, se puede, ¿sabes? Entonces, para mí la fe es eso. Viene la fe ciega, que es voy a decidir creer en algo por mi decisión, porque quiero. Y la segunda es la fe comprobada, que es, decidí creer en algo y ese algo me comprobó que tuve la fe en el lugar correcto. Creo que la gente cuando viene aquí a la disquera tiene fe en que yo sé hacer hits,
en que yo sé hacer canciones que les van a funcionar, en que yo puedo ayudarlos a crecer su carrera. Y una vez que la empresa hace lo que tiene que hacer, deja de ser fe ciega. Es fe ciega cuando creen que lo puedo hacer y todavía no los hemos trabajado. Claro. Pero después de trabajarlos y después de que vean la empresa que somos y lo que hacemos con ellos, se vuelven una fe comprobada y entonces ya es una fe repetitiva. Creo en algo que ya me comprobó que era el lugar correcto, ¿no? Uh-huh. Y creo que es eso. Ok. ¿Qué consejo le darías a toda la gente para manifestar de manera física cosas que traigan? ¿Cómo qué? Tal vez, no sé, pongamos un carro. Ok, quiero un carro. Uf. Yo creo honestamente... Ok, lo voy a hacer lo más corto posible y verlo exactamente como lo creo yo. Yo creo que muchos de los deseos, sueños y anhelos que tenemos fueron puestos en nosotros para llegar a ellos. Okay. Creo que tenemos muchos otros que son pura necedad. Partiendo de ahí, lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuáles son para nosotros y cuáles no. Como un ejemplo muy corto, yo acabo de decir que amo los deportes. Mi primer sueño en la vida era ser basquetbolista. Era mi primer sueño. Okay. Ahorita mido unos 68 y ya soy alto para lo que parecía que iba a medir. Okay. O sea, en las fotos de mis amigos, los que siguen siendo mis amigos, ahorita les llego aquí, ¿no? En la secundaria, primaria, les llegaba aquí. Órale. O sea, yo era muy chiquito. Obviamente el básquetbol no iba a ser para mí. No nací en el país, no nací con las posibilidades, no nací en un lugar que tenga una universidad que me becara, etcétera, etcétera, etcétera. El básquetbol no era para mí. Yo tengo la opción de vivir frustrado toda mi vida porque nunca fui basquetbolero o basquetbolista, o puedo entender que había un camino que sí estaba diseñado para mí. Antes de manifestar, creo que tenemos que saber si lo que estamos deseando es para nosotros, es el momento. Yo te puedo decir por mi experiencia con Dios, es decir, por mi fe ya comprobada, que antes de que Dios te dé un coche, primero te va a dar lo que necesitas para mantener ese coche. Yo a la gente siempre le digo, a ver, primero pon atención en tu oración o primero pon atención en tu deseo. Dios, dame un Ferrari. Y dice, sí, man, pero es que en la colonia en la que vives te lo van a robar. Sí, sí. Si Dios te ama, no te va a dar algo que te cause un daño. Y si un coche te va a poner en la lupa... donde pueda ser asaltado, robado, dañado, pues Dios no te lo va a dar porque sí, te ama, ¿verdad? Entonces, primero veamos si lo que estamos pidiendo va dentro de lo que nuestra vida ya tiene. Entonces, si Dios de verdad te va a dar un día un Ferrari, lo primero que va a hacer es que te va a sacar del trabajo que tienes. Y vas a decir, Dios, te pedí un Ferrari y ahora ni trabajo tengo. Sí, porque te voy a dar uno mejor. Y en ese mejor trabajo vas a poder comprar una mejor casa en una colonia donde puedas, o en un país, no importa la colonia, sí, sí. En un país donde puedas tener un Ferrari. ¿Y para qué te doy un Ferrari si no vas a poder pagar ni la gasolina? Entonces, antes de pedir ese Ferrari, antes de pedir ese auto, antes de pedir esa novia, antes de pedir esa pareja, antes de pedir ese trabajo, tienes que ver si eso que te van a dar efectivamente ya está en el punto en el que tu vida entera está. La mayor parte de las personas pedimos una buena relación. Dame por favor una relación y no nos gusta estar solos. Y ese es el problema principal. Si estás pidiendo una relación porque no te gusta estar solo, estás empezando con el pie izquierdo. Porque entonces vas a esperar que esa persona te rescate de donde tú estás. Y no estamos aquí para rescatar a los demás. Estamos aquí en una relación para acompañar en el camino. No significa que no puedas tener altibajos y que en tus bajos la otra persona sea la que te levanta. Pero en algún momento tú también se lo vas a tener que hacer a esa persona. Claro. Y si tú siempre eres el que está abajo, no eres la pareja correcta. Y entonces siempre estamos pidiendo una pareja para no estar solos. Cuando en realidad, más que pedir una pareja, debemos pedir estar bien nosotros. Y cuando estemos bien, llegará la persona adecuada. ¿Ves? Cambia la petición. Sí, por eso lo decía. Yo creo que lo que vas a pedir no se va a manifestar hasta que primero tú trabajes en lo que necesitas para que ese algo se manifieste. Ok. Pues bueno, también Kalimba es cura, señoras y señores. Es gurú. Es gurú. ¿Cuál sería tu frase favorita de Jesucristo? De Jesucristo, la obra de Jesucristo. Cuando le preguntaron acerca de los mandamientos, él dijo, hay dos de los que parte todo. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza y todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí parten todos los demás mandamientos. Efectivamente, si tú crees que Dios tiene más poder que tú, si tú respetas y amas a Dios, ejemplo, si tú amas a tu mamá y tu mamá tiene un jarrón, nunca vas a querer romper ese jarrón, ¿cierto? Porque es de tu mamá. Entonces, cuando amas realmente a tu mamá o a alguien que lo ves más grande que tú,
cuidas sus cosas. Si efectivamente amáramos a Dios, cuidaríamos el mundo, no tiraríamos basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, es bien fácil. Tú te robas a ti mismo, te matas a ti mismo, te violas a ti mismo, te engañas a ti mismo, te lastimas a ti mismo. No lo haces. Por ende, todos los demás mandamientos, si amaras como te amas a ti, no los harías. Pero sí es importante primero amar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no sabes amarlo a Él, no te vas a poder amar a ti tampoco. Sí hay gente que se daña a sí mismo, sí hay gente que se corta a sí misma, sí hay gente que tiene un amor tóxico para sí mismo y por eso encuentra relaciones tóxicas. Uno solo sabe amar a los demás o a lo externo como se ama a sí mismo. Entonces, Dios para mí es la base de primero entender cómo es Él. Y Él no es, Él es perfecto, nosotros nunca lo vamos a hacer. Pero por eso mencioné el amor. Para mí el amor viene de limpiar todo lo que te hace daño. La palabra arrepentimiento, por ejemplo, no significa lo que creemos, que es, ay no, de verdad me siento mal. Eso es remordimiento. Remordimiento es cuando te sientes mal por alguna acción. Eso no significa que no la vas a volver a hacer. Claro. ¿No? Hay gente que se siente mal porque algo hizo, o porque lo cacharon, o porque se sintió mal, pero se excusa diciendo, pero pues lo que tengo que hacer. O, pero bueno, si lo tengo que volver a hacer, lo haría. Eso es remordimiento. Arrepentimiento significa cambio de pensamiento. Significa cambia. O sea, arrepentimiento literalmente significa que si estás caminando a la derecha y en algún momento te das cuenta que vas en sentido contrario, empieces a caminar a la izquierda. Es todo lo que significa. Cuando la Biblia dice arrepiéntanse, no dice siéntanse mal y flagélense, tírense al piso y lloren. Significa empiecen a caminar para el otro lado. Estoy comiendo mal, empieza a comer bien. Estoy lastimando a los que me rodean, empieza a amarlos. Estoy dañando mi vida, empieza a cuidarla. Para donde lo quieras ver. Eso es arrepentimiento. Entonces, para mí, en el momento en que conoces el amor verdadero, va a venir el arrepentimiento, porque cuando de verdad amas, te das cuenta todo el daño que estás haciendo. Ándale. ¿No has pensado en dar compartimientos en doble A? Encantado, encantado. Ok, bueno, pues ya estamos culminando, pero para antes de terminar, te propongo, Kalimba, que nos enfrentemos uno a uno en ver quién adivina primero la canción. Producción escogió canciones de todo tipo, van a poner literal play. Ok. Si te la sabes, aplaude. Si yo me la sé, aplaudimos. Ya estás. Vamos a ver quién le atina a más. ¿Cómo se llama esa? De mujer, es mío, yo creo que empate, nadie se la supo. Yo creo que es un empate. Sí, siguiente canción. Y yo siento que voy a perder todas en este. No, pues este, ¿cómo se llama? Pancho Barraza, ¿no? No es Pancho, ¿no? Ok, yo. Karim León. No, ni idea quién era. Cris. No, ah, mames. Nodal. Ok. Ah, de, ok. Intocable. Aplaudiste. Sí. ¿Qué más quieres de mí? Esa sí me la iba a saber. Ok, bien. Ah, sí. Ucielito Mix. Mátalas, papi. Ok, está bien. ¡Ay, Panda! ¿Es Panda? ¡No! Ok. Va, creo que vamos 3-2. Hay un yo interior por ahí muy lejos, mentándome la madre. System of a Down. Okay. ¿Sí? Sí. ¡Ah, mira! Creí que iba a ser Snow Patrol. ¿Pero quién la canta? Sí, es que no me salieron las canciones. O sea, pa para barara, ca, para barara, ca. La canción es Llorarás. Ah, sí. ¿No? Ahora, ¿quién la canta? Bueno, ya con eso. Oscar de León. Oscar de León. ¿Jenny? Ah, iba a decir Jenny Rivera. ¿Sí? Jenny Rivera. Saludos hasta. Exacto. Allá. A Jenny. Jenny Rivera iba a decir justo. Ah, esta es una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Ok. ¿Cuánto vamos? Como 5-3, ¿no? Sí. Venga, nada, ya vale madre. Ok. Ah, esa era la última. Ah, era la última.
Lo logré. Si la adivinabas era 4-4. Ok, está bien. Quien perdía le daba un tiserazo al otro, así que... Exacto. Sí, ¿qué? Tú... Por eso, afortunadamente, que hayas ganado. ¿Pero de cuántos...? O sea, es el toque así de... ¡Ah! Pero no te desmaya, creo. ¡Ah, pero! ¡Oh! ¿Sí, ¿sí te dio? O sea, no, es como tú dices. Es como... ¡Uy, sí se siente! ¡Ah! Me da mucho porque la gente grita. ¡Ah! ¡Ya vi! ¡Ah! Ya vi. Fíjate que soy fan de los toques, por eso le di un llegue a ver qué. Simón. Pero sí. ¡Oh! ¡Órale! Sí, ya para dártelo tú no, solo, no, me Simón. Me botó la mano y todo. Pues señores, un aplauso para Kalima. Muchísimas gracias. Te seguiremos en las próximas pláticas, esperemos que des algunas, porque sí, la verdad es que admiramos tu trabajo plenamente, lo que has hecho. Gracias. Lo admiro muy cañón. Y y sí, cada vez creo que mientras más se te conoce, más te admiramos. Si se empieza a hacer como la caer la baba y así es que el tizerazo sí. Muchas veces me voy difuminando. Muchas gracias, man, muchas gracias. Buena entrevista, la disfruté muchísimo. Muchas gracias.